portal a otra dimensión. No nos queda más que una. La hermana de Dylan las quemó en Ordinary antes de la intervención. El texto dice, imagen en color, este lado a la pantalla. Y el número 36. Las diapositivas proyectan
¿Quieres creer? Muerte. Te miramos cuando sueñas. Casi nunca ha habido nada. ¿Lo olvidas? ¿Hola? Pasa más. ¿Polaris? ¿Me oyes? Nos han permitido hacer esto. Somos las luchas de la palabra de Polaris. Agencia Federal de Control, ¿en qué puedo ayudar? Necesito que los informes estén listos a primera hora. La agencia está especializada. Protege a la gente contra amenazas externas. Ahí está la nueva, mirando las musarañas. Empecé a trabajar. ¿Pero quién se cree que es? ¿La directora? ¡No se te suba a la cabeza! Un placer. ¡Eso es todo! Gracias por darme esta oportunidad. Vete ya, lo que sea por la agencia. ¡Retírese! Sin problema. Hoy en día no hay quien encuentre ayuda. No se repetirá, lo juro. No tengo más para ti. Si necesita algo más, avise. ¡Cógelo! Sí, señora. ¿No te habían echado? Lo siento, perdón. No tengo más.
más para ti. Sin problema. Bien, ahora, lárgate. Gracias por darme esta oportunidad. Lo arreglaré. Me esforzaré. No, no he venido. Hoy no. Estás perfecto. Estás. Quizá puedes ver si es el despacho del director. Ah, genial. Estaba esperando el correo. Déjelo en ese escritor. Llévese también estas cartas. Gracias. Viene. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No me gusta. No, yo no soy así. Yo no... No puedo. ¿Por qué no te siento? Olvidé algo. Oh, no puedo pensar. Estoy perdida. ¿Dónde estás? No puedo sentirte. No. No quiero quedarme sola. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué no se acaba? ¡Despierta! Por favor. Quiero ir a casa. ¡Retírese! ¡Que no se te suba a la cabeza! ¡Eso es todo! ¡Vete ya! ¡Bien! ¡Ahora, lárgate! No tengo más para ti. Es todo. No tengo más para ti. Bien, ahora largo. Llegas tarde. El tiempo es oro. Está en la mesa.
Eso es todo. ¡Currar! Es un riesgo. La agencia por fin toma medidas al respecto. Hasta traigo un sustituto a visitarnos.
¡Tenemos todo el día! Es todo. ¡Que no se te suba a la cabeza! ¡Retírese! ¡Que no se te suba a la cabeza! ¡Vete ya! No tengo más para ti. No tengo más para ti. Bien, ahora, lárgate. Es todo. Vete ya. ¿Tú qué pintas? Hoy en día no hay quien encuentre ayuda. ¿Te dejas algo? ¡En marcha! Es un shock. Todos lo sabíamos, pero nadie dijo nada. Y ha salido. Por mucho que duela admitirlo, su vida me quitó un desconocido. Debería seguir intentándolo. Estás más cerca. No sin pedir. Tengo que entrar. No puedo detenerme. Tengo respuesta. No los dejaré ganar. Es lo que pasó. El GIS afectó a Trench primero. Él activó el proyector. Les dejó entrar. Tengo que acordarme. El GIS. El GIS es el enemigo.
Todo está en mi cabeza. El Gis ataca. Estoy atrapada. Me va a controlar. ¡A la mierda! ¿Pero qué hago? ¡Qué gilipollez! ¡Ya está bien! Estoy harta. Nada de esto es real. Se acabó lo que se daba. No soy tu esclava. Tengo que llegar al despacho de Trench. Se acabó lo que se daba. Nada de esto es real. No soy tu esclava. ¡A la mierda! ¡Qué gilipollez! ¡Ya está bien! Tengo que llegar al despacho de Trench. ¿Pero qué hago? Estoy harta. ¿Pero qué hago? ¡Qué gilipollez! ¡Ya está bien!
Nada de esto es real. Se acabó lo que se daba. Tengo que llegar al despacho de Trench. ¡A la mierda! No soy tu esclava. Estoy harta. ¡A la mierda! Se acabó lo que se daba. No soy tu esclava. ¿Pero qué hago? Nada de esto es real. Estoy harta. Tengo que llegar al despacho de Trench. ¡Qué gilipollez! ¡Ya está bien! No soy tu esclava. Nada de esto es real. Se acabó lo que se daba. ¡Qué gilipollez! ¡Ya está bien! Tengo que llegar al despacho de Trench. ¡A la mierda! Estoy harta. ¿Pero qué hago? Tengo que llegar al despacho de Trench. ¡Qué gilipollez! ¡Ya está bien! Nada de esto es real. ¡A la mierda! Estoy harta. Se acabó lo que se daba. No soy tu esclava. ¿Pero qué hago? No soy tu esclava. Se acabó lo que se daba. ¡Qué gilipollez! ¡Ya está bien! ¿Pero qué hago? Estoy harta. Tengo que llegar al despacho de Trench. ¡A la mierda! Nada de esto es real. Se acabó lo que se daba. ¿Pero qué hago? No soy tu esclava.
Tengo que llegar al despacho de Trench. ¡A la mierda! ¡Qué gilipollez! ¡Ya está bien! Estoy harta. Nada de esto es real. Tengo que llegar al despacho de Trench. Lucharé. Buscaré el modo de echarlos. Hazla de nuevo. Sabía que serías buena ayudante. Gusano temporal. El trueno te altera ya. El trueno te distorsiona. Gusano temporal. El trueno te distorsiona. Felicidad. Sé lo que debo hacer. Ojos rojiguardos. Volver al principio. Arregla al invertir. He tardado en darme cuenta. Este problema es mío. Mío. Solo mío. Yo soy la directora. Hola. Soy el doctor Casper Darling. Tengo un mensaje confidencial para el director de la Agencia Federal de Control. Malas noticias. Edron ya no está. No era el origen, sino un catalizador. ¿Me has entendido? Ven a mi oficina. Se acerca el desenlace.
Congratulations. Muerto. No te siento, ya no. Pero hay algo. Puedo sentir. No sé qué es. El motel es un lugar de poder, de cambio, un lugar de paso. Lo conecta todo. Es un sueño dentro de mi cabeza. ¿Por qué no iba a llevarme a donde quisiera? Brilla más. Giran en torno a una constante. El dron ha muerto, pero tú no. Aún vives en mí. Tal vez el dron te metió en nuestras cabezas al vernos. Tal vez estabas ahí desde el principio y solo me enseñó a hablar contigo. Tal vez nunca lo entienda. Tal vez no sea necesario. Trench fue la primera víctima del GIS. Fue un proceso gradual. Sus ansias de control no ayudaron. Trench llevó el proyector al departamento de nostalgia. Allí le abrió la puerta al GIS. También intentó corromperme tras la muerte de Edron. Pero soy más fuerte. Lo somos. Nos esperan. Intentarán detenernos. Tenía que arrancar el póster que no dejaba de mirar.
¡Felicidad! ¡Perlas blancas! ¡Ojos rojigualdos! El espejo arregla de invertir. Sé que sigue. ¡Pincelarse en la puerta! ¡Encerrado! ¡Cruza la superficie! ¡Húmedas con los dedos! ¡Siempre he sido quien eres!
Dylan está en coma. No sé si queda algo de él, ni tampoco si algún día despertará. Ya no hay portal, pero el Hiss sigue en la casa inmemorial. Y el bloqueo no se levantará mientras queden rastros de él. Mi equipo de gestión y yo estamos pensando en algo, pero aún queda un largo camino. Soy la directora de la Agencia Federal de Control. Estamos juntos en esto. Tú y yo. Cadena perpetua. Ese era el título de la peli. No es que importe, pero es mejor tener la información.
Todo morre por aquí, directora. De ondas de la grabación del GIS. Perdón, señora, me los llevé. Jesse, has venido. Tenemos a Dylan en su celda.
La de contención, como pediste. El equipo médico está haciendo pruebas y pronto podré contarte los detalles de esto. ¿Y ahora qué? Con el proyector apagado, el GIS no puede entrar. Pero estamos atrapados con los que ya están aquí. No podemos levantar el bloqueo hasta erradicarlo. Si el GIS escapara, sería el fin de todo. Nos va a llevar tiempo acabar con ello. Haré lo que pueda, pero mi investigación va más lenta de lo que me gustaría. Creo que puedo ayudar. Te nombro jefa de investigación. Quiero que uses todo lo que tiene la agencia, cualquier recurso, por confidencial que sea, para expulsar al GIS de una vez. ¿Es de verdad? Sí, claro que sí, lo aceptaré. Lo harás bien. Bueno, tampoco es que me queden alternativas. Qué honor, Jesse. En serio, gracias. ¿Dónde están los archivos sobre entidades parasitarias que pedí? Encontré algunos archivos relevantes en la oficina del Dr. Darling. El resto está en los archivos, pero no voy a pasar por el panóptico. No conoces. Es imposible que haya sido un accidente, te lo digo yo. El Consejo lo ha organizado así para reducirnos. ¿No puedes procesar los archivos y callarte? Paso del los médicos, tenemos mucho trabajo. ¿Decir que somos corderos ignorantes condenados a... Directora. Soy Lynn Salvador, director de seguridad de la agencia. Esta es una orden oficial de seguridad debido al incidente en abril por el caso 21CG593. Un mal uso del objeto alterado, la armadura, ocasionó... He oído que has cerrado el portal del GIS o lo que fuera. Ya solo queda hacer limpieza. ¿Y ahora qué piensa hacer Simon Arish? De entrada, prohibiremos los proyectores. Hablando en serio, tenemos que revisar protocolos. Investigación no puede tomar decisiones sobre la agencia ni sobre el puto planeta sin que los supervisen. Poe pensaría lo mismo. En la agencia hay gente que trabaja demasiado en secreto. Y quiero que los Ares sean parte del uniforme reglamentario. Son feos, pero más vale prevenir. No creo que nadie se oponga. Ahora no. ¿Qué opinas de que sea la directora? Estoy muy emocionado. Deja que me explique. Es un placer tenerla. Joder, tenerte. Perdón. Al menos lo intenta. ¿Cuál es la situación de mi agencia, Arish? Pues seguimos estando hasta el culo de GIS. Y vamos a necesitar meses para conseguir que esto vuelva a funcionar. ¿Crees que podremos? Por supuesto. Aunque tal vez tengas que convertir tropas en mano de obra. ¿Tú tenías idea de que Darling estuviera usando el proyector? Salvador, no. Pero dudo que lo supiera. Mira, sé que nuestro trabajo es estudiar y contener todas esas cosas tan raras, pero algunas de las cosas que hacía Darling no eran para eso. Mira, estas cosas no son juguetes y si no lo entiendes acabarás mal. Por lo menos Pope lo entiende. Pues ya es seguro. Nadie accede sin mi permiso. Gracias a Dios. Hace tiempo que no veo a Marshall. ¿Dónde se habrá metido esta vez? Estaba en mantenimiento cuando me tocó liderar la evacuación de tropas del Atlas. Le dije que era peligroso, pero tenía que mirar algo.
¿Sabes a dónde iban? Marshall no permite que la cuestionen. Acojona un poco, ¿sabes? Bueno, por si te sirve de algo, iba sola. No mucho, pero gracias. Espero que aparezca. Nos vemos luego. ¿Ya sabes dónde? Aquí también hay moho. Bueno. Hacer limpieza, dijo mientras preparaba su arma. Yeah.
Ati sigue desaparecido. Creo que tenía más asuntos de los que dejaba entrever. Me siento así, sin más. En esto consiste el ser conserje. Supongo que una ayudante de conserje necesita el uniforme adecuado. Es un riesgo que haya tanto poder paranatural contenido en un solo lugar.
Me pregunto qué otros peligros hay encerrados en la agencia. Hey, jefa, me he enterado de que ha habido jaleo en Nostalgia. Así que un poco de limpieza general y volveremos a la normalidad, ¿verdad? ¿No? Bueno, lo normal para aquí. ¿En qué estado? Estabas a saber cuántos objetos alterados. Personal. Hemos perdido mucha gente. Habrá que hacer una campaña de reclutamiento. No imagino a la agencia reclutando. El GIS rompe cosas más rápido de lo que las arreglamos, pero el sector de contención es más o menos. Dada la alternativa, ¿qué un cambio repentino? De momento, vas bien. Trench era muy reservado, todo puerta cerrada. Tú pareces más abierta. Permíteme que te dé un... No olvides quién... Llevo tiempo aquí, pero la gente cambia. Intentar. ¿Seguirás cuando...? ¿Preguntas si dimitiré? Jamás. No voy a dejar que un simple agente de 3 al cuarto se cargue mi panóptico. Además, con el bloqueo, estoy sacando horas extra. Pero date prisa con el GIS. Mi gato sufre ataques de ansiedad. Haré lo posible. Alguien estará cuidándolo. Ya nos veremos, Langston. Aquí estaré. Como siempre. Thank you.
Thank you.